Entonces, aquí yo he sido muy claro en decir que Medellín y el área metropolitana no pueden depender, entre comillas, de la buena voluntad de los criminales mientras se habla del tema de la paz total. La paz total jamás puede significar el cese total contra las estructuras criminales. Aquí hay que seguir luchando contra las estructuras criminales. Aquí no podemos parar. Y la gente tiene toda la razón cuando manifiesta sentir temor. Y tiene toda la razón en exigir seguridad. Y eso es lo que hemos hablado con el ministro. Se han logrado algunos acuerdos importantes. Necesitamos más pie de fuerza. Necesitamos además policía judicial, lo cual el general Salamanca ya ha dado la instrucción de reforzar aproximadamente con 30 unidades más de policía judicial, por ejemplo, para Gaula. Un tema importante, un dato importante que lo hablamos también frente a la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que tiene mucho que ver también con lo que hemos dicho, que nosotros aquí no vamos a tolerar ni a permitir, sea nacional o extranjero o local, que vengan a la ciudad a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces se ha destacado también para poder tener un grupo de reacción frente a estos temas y donde va a estar también acompañado de policía judicial que va a trabajar de la mano de la policía. Ese tema es fundamental. Frente al tema del hurto hablamos sobre la necesidad de tener más policía judicial, golpes estructurales. Yo mencioné las estructuras criminales que más se dedican al tema del hurto, pedí su desarticulación y por supuesto investigaciones de fondo. Esperemos que eso se dé. ¿Qué es lo paradójico de esto? Que entonces uno vuelve y ve las presentaciones sobre la caracterización de las estructuras criminales y son los mismos que han controlado el territorio en los últimos 20, 30 años en la ciudad. Los mismos, históricos. Entonces, ¿qué hemos pedido? Es no solo la captura de los jefes criminales, porque muchos de ellos ya están capturados, están hasta negociando con el gobierno en unas mesas de paz en la cárcel de Itagüí. Y lo que nosotros hemos pedido es afectación a las finanzas criminales. Lo único que le duele a estos tipos es que les quiten lo que han producido a lo largo de vida criminal y que tienen en bienes, que tienen platas, que tienen por ahí guardada. Entonces tiene que haber una afectación a sus estructuras criminales. Eso lo hemos pedido. Y bueno, fue una buena reunión. Ya esperamos simplemente son también los resultados. Y de nuestra parte, todo el compromiso. Yo tengo que decir que el pasado lunes, o sea, hace 2 días, sostuve una reunión con el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, quien vino a la ciudad, me pidió un espacio, tuvimos una larga conversación donde yo le expresé mis dudas frente a lo que viene ocurriendo con el concepto de la paz total a lo largo del territorio nacional, pero que tengo una gran preocupación también frente a lo que están discutiendo en la cárcel de Itagüí. Entonces, la discusión que tiene el gobierno y las competencias son una cosa, pero eso nunca puede ir en contravía de que se siga combatiendo las estructuras criminales. Y que Medellín no puede depender de la buena voluntad de que tengan unos jefes de estructuras criminales frente a homicidio, hurto, extorsión. Yo he sido claro en decirle, quieren la paz. Y eso se lo reafirmé al alto comisionado de paz, que es el que habla con ellos. Yo no hablo con ellos ni hablaré con ellos. Yo me dedicaré a combatir las estructuras criminales, con el apoyo de la policía, la fiscalía, el ejército. Ellos que hablan, yo le dije, les llevé un mensaje si es posible. Entonces, ¿tienen voluntad de paz? Dejen de asesinar ya, dejen de robar ya, dejen de extorsionar, dejen de desplazar y dejen de reclutar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si tienen esa voluntad de paz, verán bajo qué marco jurídico acuerdan con el gobierno. Y dentro de mis competencias como alcalde, yo, a través de programas sociales, me encargaría de los más de 6.000 jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales para que jamás en su vida vuelvan a delinquir, para que tengan oportunidades de estudio, para que tengan oportunidades de formación laboral, oportunidades laborales o emprendimientos, sin que esto signifique que se le quite una sola oportunidad a un joven que jamás en su vida haya delinquido. También fui claro con el alto comisionado para la paz y con el ministro de Defensa
dentro del Consejo de Seguridad que tuvimos hoy, de que yo no estoy de acuerdo con la política del Gobierno Nacional, donde dice que hay que pagarle $1,000,000 a unas personas para que dejen de matar. Me parece que es un mensaje nefasto, me parece que es estigmatizar más a los jóvenes, como si los jóvenes fueran asesinos. Entonces, claro, ponen a unos que sí son asesinos y los premian con dinero del Estado. Que no sea que con esa plata pública terminen fortaleciéndose financieramente las estructuras criminales. ¿Qué hay que hacer con los jóvenes que quieran salir del conflicto? Que tengan todas las oportunidades, que tengan las puertas abiertas, aquí las tienen, y sobre todo aquellos jóvenes que jamás hayan delinquido. Es ir dejando claro en qué cancha nos vamos a mover y qué pensamos también desde Medellín, pero que sobre todo la gente lo que necesita es seguridad. ¿O es que yo tengo que resaltar que el ministro de Defensa haya tomado la iniciativa de hacer un Consejo de Seguridad en Medellín? Y yo eso claro que lo agradezco al ministro de Defensa, como lo ha dicho, es su obligación, pero ha priorizado Medellín y área metropolitana, ya que estuvo hoy. La ministra de Vivienda, tuvimos una buena reunión la semana pasada. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, una conversación respetuosa, dejando nuestros puntos claros y mirando qué viene para el país y qué viene para la ciudad. Yo mismo buscaré a muchos ministros y directivos del gobierno para traer recursos para Medellín. Los próximos días espero reunirme con el director de Planeación Nacional, espero reunirme con el ministro de Salud para que analicemos el caso de Sabia Salud, que lo tiene intervenido el gobierno, por una gestión nefasta de la anterior alcaldía y de la anterior gobernación. Una vergüenza lo que ha pasado con Sabia Salud. Entonces, yo lo que tengo que decir es, yo como alcalde que represento una institucionalidad, tengo la obligación, pero además la responsabilidad, de buscar todos esos temas nacionales que impactan en Medellín para que Medellín esté mejor, y eso lo voy a seguir haciendo. Otra cosa diferente entonces es que si se da un encuentro o no con el presidente, pues si él lo determina y nos hace el llamado, allá estamos. ¿Cuántas veces hemos pedido ese espacio? Es urgente que se trabaje en equipo, pero bueno, tendrán otras prioridades seguramente, pero nosotros nos iremos moviendo, por supuesto, en la medida de las posibilidades, con el equipo de gobierno nacional, donde vuelvo, insisto, que ha sido por iniciativa propia de ellos la venida también a Medellín y a que trabajemos temas conjuntos. Y yo desde el primer momento en que esto ocurrió, estoy al frente de esta situación y esperando ya el informe, además de inteligencia. Al parecer se trataba de un intento de robo. Y aquí también hay que señalar un hecho, y es, se tienen que identificar todas las personas que estaban involucradas en ese hecho. Recuerden que una de las personas que iba a realizar el intento del hurto, pues en medio de un cruce de disparos, donde reaccionan las personas, queda herido y tiene muerte cerebral. Esa es la información que yo tengo. No se ha determinado su identidad. Hay una información y era que se estaba haciendo el intercambio comercial ahí, donde se estaba al parecer pagando un vehículo con relojes Rolex. Eso no es una cosa tampoco ni normal ni habitual. Todo eso tiene que hacer parte de la investigación. Yo respetaré, por supuesto, la línea de investigación que tiene la policía, pero lo que yo sí le he pedido al general Lamprea, y se lo dije ahora en el Consejo de Ministros, ese caso lo tratamos en el Consejo de Seguridad. Con eso arranqué. Porque además yo sí le dije al ministro, es la gente no puede salir con miedo. Y aquí hay que dar con toda esa gente que a través de inteligencia se tiene detectados quiénes son los que se dedican a los temas de hurto. Venimos en el caso desde la semana pasada que tiene que dar unos resultados prontos también. Esperamos que la inteligencia de la policía y que las unidades de reacción actúen rápido y que la articulación con la fiscalía funcione. Yo estoy al frente de esos casos, son lamentables, eso altera el orden público. La gente tiene todo el derecho y toda la razón en reclamar seguridad, toda. Y nosotros nunca vamos a esconder ningún tema, que es una realidad de lo que pasa en nuestra ciudad. Eso es lo que hay que erradicar.